No. Me encanta. ¿Te? Me hablan a... Ahí, ¿estamos nosotros? ¿Y luego ya niña? Estamos en Bolivia. Estamos en Uyuni. Hemos venido a hacer unas fotos para la marca El Crew. Ayer no grabé mucho porque ayer llegamos y literalmente quedamos muertos. O sea, muertos, muertos. Todo el día estuvimos en cama como para aclimatarnos. Ahora ya son como las 8 de la mañana. Vamos a desayunar. Yo ya me cambié. No crean, esto tengo mil capas abajo, calentador, etc. Entonces nada, tengo una cara de loca. Bueno, me acabo de levantar. No tengo que hacerme nada porque me van a maquillar, me van a peinar. Y voy a tratar de grabar lo más que pueda. Ya desayunamos y ahora toca make-up y hair. Ya estamos yendo a el salar. Vamos a que todas abrigadísimas, literalmente. Así que vamos a ver qué tanto frío hace. Llegamos al salar. Se queda lindo el vestido. Bueno, ya vamos a empezar a hacer las fotos. Este es el primer look. No sé si se ve, pero bueno, hace frío, pero soportable. No es como tan trágico. Sí, pensar como ahí, pero como que no. Ya hicimos la primera toma. Todavía nos estamos aclimatando, pero vamos bien. Miren nosotras. Hace mucho frío. Super fashion. Soy un equeco. Estábamos hablando que sería como super cool que hiciera una pasarela aquí. Es que como o sea, se vería increíble. No sé si lo han hecho, pero que yo sepa no. Look. Girl, make it fashion. No me importa, que piense lo que quieran. Ya vamos como en el look 3. Entre morirnos de frío, de calor, porque igual hace sol. Hay mucha gente. Pero está cool. El lugar es demasiado hermoso. Y yo hace rato me estoy orinando y no tengo dónde ir. Pero vamos a ver dónde encuentro. ¿Seguros? Sí, no. Yo acabo de aprovechar de que hacer pis allá atrás de esa escalera. Porque mi hija, cuando toca, toca. O sea, literal, es una escalera que la hicieron. Ahí ya. No puedo con lo hermoso que se ve el cielo. Azulísimo. Parece una completa mentira. Bueno, llevamos no sé ni siquiera por cuántos looks vamos, pero uno de estos es este de acá, que es como de novia, así hermoso. No pude grabar mientras estaba como posando, pero de ahí, de hecho alguien tiene algún video y ahí voy a poder ponerlo por ahí. Los que dicen que ser modelo es fácil. Aquí de nuevo la comprobación de que no. Miren todos los labios morados. Es por el frío. ¿Y la pobre modelo allá? Está en un vestido. ¿Saben? Están viendo cómo taparla, cómo sea posible. Ni siquiera veo nada. Bueno, nosotros nos vinimos a la aventura. De que acá, la maletera. ¡Obvio! La hora de almorzar, comer algo, reponer energías. Ay, las fotos están saliendo demasiado, demasiado cool. No, es coliflor. Estamos en el segundo, tercer spot, es este, tercer spot. No me dejas hacer mis fotos a mí, Ale, mira. Ahí salimos todos, ¿eh? En video. Tres segundos, gente.
Por eso, ¿no? ¿Ah, sí, sabes? Que como cuántos looks somos, como, bueno, como 10 ya. Sí. Cada vez con un poco más de frío, pero las fotos salen increíbles. Vamos, mi gente, que se puede, que se logra. Aquí nadie va a morir de hipotermia. Nadie. Bueno, yo en esta ocasión ya terminé como mis looks. Ahora falta que le hagan un look a Isabela también. Vamos a ir a otro lado antes que se vaya como todo el sol. Hace bastante frío todavía. Por si alguna vez se han preguntado dónde nos cambiamos, en el carro. Solo aquí. Así que voy a hacer así y voy a aparecer cambiada. Ah, así es como nos cambiamos, mi gente. Así nos cambiamos. Bueno. Dios, la luz, qué hermosa. De acá, no sé si, perdón el ruido, pero bueno, acá vamos a ir a otro lado. Vamos a ir a, si les dije, a otro lugar, a ver, otra locación. Acabamos de llegar al salar, literal. Pues al salar, salar, como donde se ve el reflejo del cielo. Y miren qué hermoso es. Dios, es hermoso. Miren cómo se refleja literalmente el piso. Rápido, okay, rápido. Vamos por el último del día. Último look. Miren, miren, miren. No sé qué se ve más lindo, si acá, literalmente, o allá. No, acá, acá. Mira esto. Acabamos por hoy. Pero acabamos. Miren todavía, qué hermoso se ve todo. Con su vinito. Nosotros no dejamos ser borrachos ni en el trabajo. ¿Cuál era el mío? Ya no sé. Ese, ese creo. Ah, este que tiene el labio. Para mañana, ¿qué quieren de almuerzo? ¿No han visto unas medias blancas? Cheers. Bien similar, ¿eh? Sí, algo bien similar, que sea suavecito, está perfecto. Sí. Estaba bien. Bueno, ya regresamos al hotel. Yo ando como medio en pijamada, medio vestida. Ahora solo vamos a buscar algo, pues, para comer. Y, pues, descansar, porque mañana toca otra vez un día largo. Hoy ha sido súper divertido. A la vez como... O sea, es como cansado, pero no. Porque no se siente mucho, porque el ambiente pues es súper chévere, la gente está como súper chévere, súper buena vibra. Entonces por eso como que no nos siente tampoco como tan... por ejemplo, hubo un momento que me dio mucha risa porque hacía mucho frío y se me paraban como que mis nipples. Y de la nada me dice, Isa Pezón. Y yo como, ah, ese fue mi apodo. Después de una hora del día, ese fue mi apodo. Y no, y al final como que los guías, o sea, súper amables, al final los guías nos tenían como snacks y nos tenían un vino, o sea, para al final de la sesión, o sea, demasiado lindos, de verdad que el lugar es increíble, es como que, o sea, tú pensarías como, ah, todo es lo mismo y es como, no, o sea, incluso el piso se ve diferente en diferentes partes, es como gigante. Mañana vamos a ir a otro lugar que es como una isla, una cosa así, así que, bueno, ahí les voy a grabar. Bueno, segundo día, ya nos vamos de nuevo, casi por los mismos lugares donde estuvimos. Estoy medio maquillada, ya nos terminan de arreglar y todo. Y vamos a ver cómo va hoy, porque hoy sí toca bikinis, así que vamos a ver. Al primer spot del segundo día, la verdad es que nunca había visto cactus tan grandes. O sea, son demasiado altos y son hermosos. Muy bien. ¿Es videoblogging? Hora de subir escaleras, mi gente. Ahora mismo. Oh my. Ahora estamos como por acá, súper arriba.
de, no sé, una montaña. Una isla de cactus. Una isla de cactus. Y mira lo que yo tengo puesto. O sea, es como un enterizo. Increíble. Hemos bajado porque pues este enterizo lo vamos a hacer en otro spot. Vamos a ver en dónde. Voy a ver si les puedo grabar. ¿Cómo estás, Isa? Bien. Bien, ya me siento mejor. Bueno. Isa está como que le falta bastante la respiración. Pero ahí va. Eso es lo importante. Ya no sé ni siquiera cuántos looks vamos, pero ahora nos toca hacer bikinis. Lo bueno es que hay un poco de sol, así que no vamos a morir tanto de frío. Esto era con la... Gente, no era broma. Bikini. Ya, pero tengo ni idea, anda con zapatos y yo los traigo. No era broma. Miren cómo me quedó la mano de una foto en el piso, pero se acaba de salir increíble. ¿No saben la que me pasó? Justo estamos haciendo los bikinis y me baja la regla. Bueno, ya acabamos la peor parte, que era la parte de bikinis. Ahora estoy con cólicos, así que voy a tener que tomar una pastilla. Y vamos a almorzar. Hemos vuelto al salar. ¿Ve? ¿Al salar qué no? Pues, al espejo. Esta vez para hacer los videos. Y miren que hoy se ve totalmente diferente. Hoy sí parece literal el cielo. Miren. Así así me van a recibir cuando me vaya a morir allá en el cielo. Todo bien. Gente con cojones. Escúchame. Me acaba de cegar el sol. Hermoso, 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 hermoso. Mi gente latino. Casi me les voy. Casi se quedan sin mí. Se me fue horrible la respiración. O sea, no tenía aire. Intentaba reponerme oxígeno, todo. Sentí que me les iba. Pero nada, estoy como respirando, suavecito, está bien, sobrevivimos. Nunca me había pasado, nunca me había pasado que me faltara el aire o así en altura, jamás. Pero bueno, para todavía la primera vez. ¡Acabamos! ¡Acabamos! ¡Yay! It's a wrap.